Ok, no salió como pensaba. Eso que ven instalado sobre mi casco es un micrófono que puse con la idea de poder irles comentando mis sensaciones sobre el viaje en ese momento. Cosa que no funcionó. Se escuchaba mucho ruido ambiente, acoples, y terminó siendo un material bastante horrendo de escuchar, la verdad. Es por ello que aquí les traigo mi melodiosa y hermosa voz. Sean afortunados quienes oigan este precioso timbre vocal. Entonces, para no tener que volver a subtitular todo el video como fue el caso de la caída en la placeta, video que les dejo aquí arriba por si no han visto, es que decidí narrarlo desde mi punto de vista, pero esta vez desde la tranquilidad de mi ruca. Así que vamos, aquí comienza Vagando Sin Rumbo, narrado. Era pasado mediodía cuando por fin me decidí a salir. Pero entre el equipaje, las cámaras y cargar combustible, ya eran casi las 3 de la tarde y la verdad hacía mucha hambre. Así que vamos a empezar este video comiendo, así, de una nomás. ¿Ven que este video es muy distinto a lo habitual? Buscando un lugar donde almorzar, es que di con este caminito que se aleja de la vía principal, para internarse un poco en el cerro. Y me pareció un muy buen lugar para buscar un restaurante. No hay muchos restaurantes por aquí, parece. Quizá un poquito más adentro. ¿Tenemos lugar para almorzar? Hola. ¿Cómo les va? Bueno, allí quedó la potranquita, estacionadita. Encontré este caminito y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque andaba buscando un lugar más apartado para almorzar. Y creo que aquí está súper piola. Llegué por ahí. De hecho acá ya había gente haciendo fueguito. Y creo que si caminamos por acá también podemos ver un bonito paisaje. Hacía falta de una salidita en motito, hace rato que no salía. Y aproveché hoy día, que es feriado, porque mañana también se viene una lluvia, por lo que dicen por acá. Así que nada, pues chiquillos, chiquillas, vamos a almorzar entonces. El menú de hoy... No me acuerdo. Así que ya me acordé. Traje tarallines, traje atuncitos ahumado en un tarrito, así que vamos a comer tarallines con atuncito ahumadito. Está gourmet el almuerzo, ¿eh? Aquí está la potranquita. Potranca, por favor, saluda a la gente de Vagando Sin Rumbo. Perfecto, muy bien. No me acordé que no le eché sal, bueno. Está bien bonito el paisaje, suscríbete, porque hay distintos tipos de arbolitos, hay vegetación variada, pero por supuesto, en todo el camino me he pillado con mucha basura, muchos escombros. Mira, tarros, latas de cerveza, cajas, pantalones viejos. Qué lata, ¿no? Boldito. El árbol representativo, el árbol favorito de Vagando Sin Rumbo, boldito. Damas y caballeros, tengo el agrado de presentarles la mejor escena de motos que me ha tocado grabar, al menos en mis viajes en solitario. Así que pónganse el casco, que aquí vamos. algo y me tengo que saber devolver porque era como un camino bien entretenido. O sea, no sé si era camino en realidad. Vamos a verlo. No, no es nada. Después de ese tremendo fail, volví a la ruta para seguir buscando lugares bonitos que recorrer. El camino a cada segundo me invitaba a seguir y seguir, con sus bosques de pino y el canto de muchas aves diferentes. En la moto el camino se percibía fácil y emocionante, con un camino de tierra pero muy bien compactado. Pronto llegué al pueblo de Vichuquén, un lugar alarmantemente tranquilo, o al menos así lo sentí yo. El pueblo nos muestra por un lado casas lujosas y muy bien arregladas, y por el contrario edificios completamente abandonados y destruidos, vestigios de catástrofes pasadas o simplemente el tiempo haciendo de las suyas. Todo esto conviviendo en completa armonía dentro de Vichuquén. Buena gente, al final llegamos a la playa Paula. Yo hace mucho tiempo que no venía y no me acordaba que era tan pequeño el espacio. Si se fijan bien, solo este pedacito de acá es como de acceso público más fácil. Debe haber alguna otra entrada, pero lo demás está todo con acceso privado. Las casas de allá tienen acceso directo al lago y es súper poco el espacio que es público, por decirlo de alguna manera. Yo me imagino que habrá otro acceso más a este laguito, pero a simple vista por acá no, por lo menos por el camino no había nada de fácil acceso. La verdad es que no hay mucho más que mostrar porque, como les digo, la playa o este laguito está completamente cerrado, hay muy poco espacio donde uno puede estar, así que vamos a continuar. Laguna Torca creo que el siguiente destino, si no me equivoco. Mucho más no podría contarles, ya que el lugar está absurdamente privatizado, por lo tanto no pude vagar como a mí me gusta. Así que tomé nuevamente la Potranca y seguimos sumando kilómetros a este viaje, esta vez en dirección hacia la Laguna Torca. Según el mapa, ya me encontraba muy cerca de la reserva, lugar que se convertiría en el destino de este viaje, ya que la luz del día se iba poco a poco y debía comenzar a pensar en el regreso. No debe ser chistoso andar por los cerros en caminos malos y en total oscuridad. No va a pasar eso, ¿cierto? ¿Cierto que no? ¿No? Gente, aquí estamos en la Laguna Torca. Miren cómo comienza todo esto. Está cerrado, así que vamos a pasarnos. Vamos a ver qué tal. Muelle Guairavillo. Hay como un mirador arriba. Seguramente, ah claro, el pasillito que iba por arriba nos dejaba en ese mirador. Tantas aves distintas cantando a la vez. Bueno, y aquí está el muelle Guairavillo. Gente, ha llegado la hora de despedir el episodio de esta semana. Espero haya sido de tu agrado. Si fue así, regálame un like, un comentario y si no estás suscrito, te invito a hacerlo. ¿Ya? ¿Te suscribiste? No hay problema, podemos darte unos segundos más. ¿Ahora sí? Perfecto. Recuerda compartir este video en tus redes sociales y seguirnos en nuestro Instagram como Vagando Sin Rumbo, en donde subimos material inédito de los videos. Sin mucho más que agregar, los dejo cordialmente invitados para el próximo viernes a las 21 horas en Vagando Sin Rumbo. ¿Saben qué sería muy genial para terminar el video? Una escena bien épica con las tomas del regreso del... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No debe ser chistoso andar por los cerros en caminos malos y en total oscuridad. No va a pasar eso, ¿cierto? ¿Cierto que no?